se mete y me va a jopear. Bueno, ya frito. Primero, pues, felicitarte por la pelea y cómo te sientes. Me siento muy feliz. Gané una pelea muy importante, ¿no? Ya mi tercera pelea seguida que acabo de ganar, entonces me siento muy feliz y emocionado por darle un triunfo a mi Perú. Very happy. As the third fight I've been winning on the road, and I'm very excited and take this for Peru. Dice que son tres peleas seguidas. ¿Cuál es el secreto de esta victoria? Yo creo que es el entrenamiento constante, no el sacrificio. No, yo soy de Perú, pero me voy a Estados Unidos a entrenar fuerte, no lejos de mi familia, lejos de mi confort, de mis costumbres, y eso es lo que me hace dar la victoria, no el sacrificio. It's basically the sacrifice. I've been working in the United States. I live in Peru, but I'm trying to be back and forth, especially for the camps, doing in the United States, so we can still working hard and keep improving. It seemed like he was using a lot of leg kicks to keep separation and get the distance. Can you kind of clue us into what his game plan was for him? Se veía que estabas tirando bastantes patadas, low kicks, ¿no? Si es que ese era el plan o que tú estabas esperando para esta pelea. Claro, siempre trabajó mis patadas abajo. Se vio con la pelea de Chris Ávila, ¿no? Que siempre pateó la pantorrilla. La gente, los rivales siempre esperan que voy a derribar y voy a arrasar con los ground and pound, pero tengo mucha finta en eso y he mejorado mi voz con las patadas abajo. I've been working a lot with the low kicks. You guys can tell that on the Luis Ávila fight, I was using a lot of low kicks, you know, trying to hit the ankle. And mostly of my rivals are waiting for me to get in the clinch, but trying to get all aspects of the game. I know he had a little over a week to prepare for Matt Bissett. Was he familiar with Matt at all before the fight? Fueron solamente 9 días para prepararse para Matt. ¿Sabías algo de él? Sí, fueron casi 11 días, pero así son las peleas, ¿no? Tienes que adecuarte a los cambios, ¿no? Y tienes que estar preparado para cualquier rival. ¿Sabías algo de él? No sabía nada de él. Basically, it was almost 11 days. Fights like that. You can wait for unexpected at any time, and but basically I really didn't know much about that. But is he still interested in fighting Arnold Allen? I'm sorry, say that again. Is he still interested in fighting Arnold Allen? Si tú estás todavía interesado en pelear con Arnold Allen. Todo depende de la UFC, ¿no? Me gustaría pelear con Arnold, con peleadores del top o quien me ponga al frente. Yo siempre estoy dispuesto a pelear con quien sea. Shane Shelby ya conoce mi trabajo, me pone un rival y yo acepto, no hay problema en eso. It depends on UFC. We will take any fighter that you get put in front. It's up to Shane Shelby. We always, he always shows a rival and we take it any. There's a fight in London in March. I don't know if he's got any injuries right now, but if the UFC came to him and said, hey, we still want to make the Arnold Allen fight, but in London, would that be of interest? I'm sorry, you said in March? Yeah, okay, él dice que hay una pelea en Londres en marzo. Si te lo propusiera UFC, ¿tú lo considerarías? Yo creo que sí, ¿no? Dependiendo cómo está mi cuerpo, ¿no? Si siento que puedo seguir entrenando constantemente, porque siempre lo hago entreno fuerte, ahí, porque el cuerpo necesita al menos unos días para recuperarse. Y eso, ¿no? Depende de mi cuerpo. It depends on my body. You know, we need a little time to recover after a fight. So if I'm healthy enough, probably I will take it. But it's up to UFC. Sí, me gustaría. But he will like that.